Amigos de Telemar Deportes, de Home Run con Telemar y de Ladies Night, estamos en vivo y en directo en esta entrevista, sin duda alguna, una entrevista muy especial porque es con el mandamás de la Liga Mexicana de Béisbol, hoy con el maestro Horacio de la Vega. Maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación y por ser parte de esta, de estos programas que son la antesala del inicio de la temporada de béisbol en toda la República Mexicana, en particular aquí en Campeche, con los filibusteros. Sí, no, al contrario, un placer estar aquí con ustedes platicando y muy agradecido de hacer de entrada esta alianza estratégica con Telemar. Es una cosa importante para la liga. Quiero destacar que para un servidor, el tener, por supuesto, los acuerdos nacionales que tenemos de distribución televisión con estas grandes cadenas es muy importante, pero igual de importante es tener los acuerdos locales. La razón principal por ello es porque prácticamente la parte de la televisión local es la que va a llevar la mayor cantidad de contenido del equipo local, y local cuando juegue de local y local cuando juegue de visitante, ¿no? Es el equipo de los Piratas de Campeche, cuando estén de visita tendrán también la posibilidad de que a través de Telemar pues se disfrute de la señal de televisión, que como sabes hicimos ahora una reingeniería de los procesos con respecto a la producción y la homologación de la producción y demás. Entonces, de entrada, muy contento y ya esperando claramente el 20 de mayo para arranque la temporada 2021. Sin duda alguna, los aficionados estarán muy agradecidos con la Liga Mexicana de Béisbol de que la cobertura de los partidos llegue en todo momento hacia los hogares, sobre todo en estos momentos en los que la pandemia todavía nos obliga a mantenernos algunos en casa. La pregunta aquí sería, maestro, los equipos, los directivos de los diferentes equipos, ¿cómo han tomado esta respuesta por parte de la Liga Mexicana sobre las alianzas estratégicas ahora con las televisoras locales? Y también, sin menospreciar, los anuncios que se hicieron últimamente con respecto a las televisoras internacionales y de gran talla, como el caso de ESPN, y volver a la televisión pública, como el caso de Televisión 11. Sí, bueno, pues eso es un cambio de estrategia, claramente. Desde que tuve el honor de que me invitaran a presidir la liga, les compartía yo a los dueños de que tenemos que hacer un cambio de producto como tal y de producto enfocado justamente a la parte de televisión. Nos dimos a la tarea de hacer una unificación del contenido, ¿no? De todos los equipos, con la intención de provocar de que el mismo tipo de señal, mismo tipo de ángulos, lentes usados, etcétera, etcétera, sea lo mismo que en Campeche, en Piratas, como en Sultanes de Monterrey, en Diablos de México, en Tabasco, en todas las 18 plazas y franquicias que tenemos en la liga. Y de alguna forma eso nos ha permitido, en efecto, llegar a ese tipo de alcances de estas grandes televisoras. Pero repito, ¿no? El hecho de que ahora nosotros como liga estamos haciendo los acuerdos directos con las televisoras locales nos permiten dos cosas. Una, que antes el equipo local como tal típicamente tenía únicamente el contenido de los juegos de locales, y cuando se iba visitante prácticamente pasaba lo inverso, ¿no? El equipo local del otro lado se quedaba con ese contenido, entonces digamos que no había esta sincronización de contenidos y de información, y eso limitaba mucho la distribución a nivel nacional de nuestra liga. Al momento que nosotros tomamos esa responsabilidad, evidentemente lo que procuramos hacer es encaminarlo hacia que todas las plazas tengan cuando menos 50-56 juegos del total de 66 juegos de local y visitante, que eso estás hablando más del 85% del contenido, y por otro lado que sí tengamos las salidas tanto nacionales como internacionales. Eso nos ha permitido tener, hoy por hoy tenemos, y lo estamos anunciando, como has visto en los últimos días, faltan así como esta presentación y este acuerdo que estamos haciendo con ustedes, faltan algunas otras que vamos a hacer a nivel nacional, pero hoy por hoy tenemos 20 países ya garantizados con la cobertura de la liga, Estados Unidos sin duda alguna, uno de ellos muy importante, y repito, al fin del día yo creo que es parte de la estrategia de poder tener un producto mucho más sólido para nuestra liga en los siguientes años. Por fin se acaba el ayuno beisbolero. Maestro, preguntarle cómo se vive la emoción. Ahora sí que en el plano de los directivos, pero en particular en el plano de Horacio de la Vega. Bueno, yo estoy muy contento y muy motivado precisamente porque no me tocó, evidentemente, arrancar la temporada 2020. Tuvimos la gran decisión de cancelarla. Me toca arrancar justamente con esta, repito, con un modelo distinto de negocio, sobre todo en la parte de distribución de contenidos.
yo estoy seguro que el camino es el correcto. Vas a ver una gran distribución de contenidos a nivel nacional, internacional, liga, como nunca antes. Y bueno, al fin del día para mí es un orgullo estar al frente de este gran circuito, es un orgullo presidir una liga tan importante. Veo un potencial tremendo en el béisbol, ¿no? En los siguientes 3-4 años en el béisbol mexicano, y tratar de consolidar justamente esa estrategia en los próximos años para dejar una liga ¿no? Muy seria, sustentable, con absolutos lineamientos en cuanto a su gobernanza y una clara definición en cuanto al modelo de negocio. Entonces yo tengo un objetivo muy claro, que lo dije desde que me invitaron a presidir la liga, iba a ser un proceso de un par de años, 2-3 años, digamos, a tardar en digamos que en aterrizar este formato, y bueno, pues ese es el camino adecuado, y repito y reitero, pues agradecido también con Angélica Mejía, vale la pena decirlo, la vez que Angélica le mando un fuerte abrazo. Esto es de gente y de personas, de confianza, de poder entablar justamente negociaciones y acuerdos. Y Angélica, ¿no? Por parte de Telemar, pues ha creído en el proyecto y estoy muy contento y muy agradecido con ella y con todo el equipo para hacer esto posible. De entrada, sin duda alguna, todos los aciertos que ha tenido Horacio de la Vega en antesala, ¿no? Como atleta, como pentatleta, posteriormente dirigiendo, teniendo a su cargo las direcciones de deportes, algunos eventos nacionales e internacionales. ¿Cómo es este bagaje de conocimientos, la expertise en el tema del deporte? Ahora, ¿cómo la está aprovechando la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol para retomar en algún momento la fallida relación que existió con la Liga Mexicana del Pacífico con el tema de Javier Salinas? Mira, yo tengo un gran respeto por Javier, lo digo abiertamente, es un buen amigo mío y siempre lo voy a reconocer de esa manera, nunca voy a decir algo contrario. Se me hace que Javier inició muchas cosas de las que yo estoy retomando, y lo digo con absoluta transparencia, en cuanto a la parte del modelo de negocio. Yo, por otro lado, en la parte de la Liga del Pacífico, considero que somos ligas complementarias totalmente. Yo creo que yo le tengo un gran respeto a Omar Canizales, siempre que puedo, ¿no? Lo mando a saludar pública y personalmente. Creo que podemos hacer mucho por el béisbol, ¿no? Si trabajamos de alguna manera coordinada y en conjunto. Hacia atrás entiendo que hubo siempre desavenencias entre las ligas, pues en mi caso no le presto atención a ello, al contrario, yo creo que hay un potencial muy muy grande si trabajamos en conjunto y beneficiamos a los peloteros y beneficiamos al béisbol. Entonces, por mi parte siempre va a haber una gran colaboración con la Liga del Pacífico, y por supuesto pues con otras ligas, ¿no? Y me refiero particularmente con ligas mayores, hay una relación, ¿no? Positiva, estrecha, donde hemos llegado a varios acuerdos muy importantes. Algunos otros que todavía no hemos dado a conocer, pero que ya estrechamos relación puntual con ellos para un par de cosas. Y bueno, yo creo que todo cuando camina y haciendo alusión a lo que tú me decías de otros grandes proyectos que he tenido la oportunidad de coordinar o de encabezar o demás en el pasado, pues tiene que ver con el encuentro de objetivos comunes, con decir qué es lo que queremos nosotros en este momento, alinear las, ¿no? las percepciones de todos los demás para tratar de trabajar en algo en particular. Y si tenemos claro eso y tenemos cohesión y tenemos un trabajo en equipo al interior de la liga y al exterior claramente con lo que estamos haciendo, pues vamos a tener éxito. O sea, es inevitable que si trabajamos de esa manera y todo mundo estamos, digamos, que remando para el mismo lado, le veo pocas probabilidades de fallar, le veo muchas probabilidades de tener una liga muy sólida en los siguientes años. En el caso de la importancia del Plan Diamante, las preguntas serían... en resumidas cuentas, porque el Plan Diamante es muy amplio, hay que decirlo, la liga lo pensó muy bien para proteger tanto a los aficionados como a los jugadores y cuerpo técnico de los diferentes equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué pasaría en el caso de un incumplimiento en el Plan Diamante por parte de alguno de los equipos? Y si ya tienen ustedes alguna estrategia o planes alternos en el caso de que se dé un brote de COVID-19, durante el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, es una pregunta. La verdad es que el Plan Diamante, que no para aquellos que nos escuchan o que nos ven, es prácticamente el protocolo sanitario que la Liga está implementando para poder tener los mayores controles sobre el COVID. Ahora claramente que tendremos la posibilidad de tener asistencia en los estadios, cómo regulamos eso y cómo va a funcionar la logística y la operación del mismo. Y en efecto tienes dos grandes grupos, ¿no? Los grupos, digamos, que del círculo interno, que son
todas aquellas personas que entre la liga y los equipos tenemos control, es decir, los peloteros, los cuerpos técnicos, los umpires, etcétera, y después tienes el círculo externo, que son todos los que no controlamos, que son la prensa, los proveedores, los aficionados. En ambas partes vamos a ser igual de serios, porque si un equipo como tal o un pelotero como tal incumple el plan de amante, hay ciertas sanciones puntuales, hay sanciones económicas, hay suspensiones. O sea, no estamos tomando esto con ninguna holgura, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer muy serio y muy estricto. Es importante para mí decir que los equipos no son los que ponen las sanciones, las multas, etcétera, van a provenir directamente de la liga como mandato justamente y en acuerdo con los equipos, pero vamos, nosotros somos, digamos que las personas que vamos a ejecutar, digamos, ese tipo de procedimientos. Y aplica igual para los aficionados, aquel aficionado que claramente vaya gustoso al estadio, pero que incumpla reglas y protocolos de no usar cubrebocas, de no, pues ahora sí que estar con sana distancia y varias de las cosas que ya han visto seguramente ahí, ya estaremos dando más información en nuestras redes y los equipos, claramente también están sujetos a tener sanciones en el sentido de que podemos vetar incluso a un posible aficionado que incumpla de manera reiterada el plan. Entonces, sí es un tema importante, lo queremos tomar con absoluta seriedad y sobre todo este año que todos sabemos que sigue siendo para mi gusto un año transitorio, ¿no? Ojalá todo estuviera perfecto, no lo está. Todavía tenemos que batallar todos, todas nos tenemos que cuidar los unos a los otros y bueno, yo creo que es lo que merece el béisbol, ¿no? Respeto a nosotros mismos y a todos los demás que van a asistir al estadio. Hay un tema del plan Diamante que seguramente muchos de los aficionados deben de tener en mente y sobre todo las familias que dependen, su sustento depende del trabajo realizado durante los partidos de béisbol, que son, por ejemplo, los vendedores de cualquier tipo de alimento y bebida dentro del estadio. Obviamente se contempla en el plan Diamante el hecho de usar el cubreboca todo momento mientras está dentro del estadio de béisbol, pero el tener que quitárselo para disfrutar de las viandas, ¿no complicará un poco el trabajo de convencimiento por parte de la liga? Sí, digo, claramente sí es un tema, ya llamémosle una especie de área gris y es inevitable pensar pues, que si tienes el cubrebocas pues no puedes comer, ¿no? Claramente los proveedores te han obligado a usar cubrebocas en todo momento. Aquellas personas que brinden ese servicio obligatoriamente tienen que portar cubrebocas y te vamos a tener en todos los estadios, hay un patrocinio muy grande que tenemos que va a estar literalmente, vamos a llamarle, supliendo muchos de los insumos de sanitización que tenemos en todos los estadios, con imagen muy puntual de lo que tenemos que hacer, ¿no? La señalética y demás. Entonces, es una cosa que vamos a estar implementando en los 18 estadios, 19 estadios, porque no con tecolotes de dos lareos tenemos dos estadios ahí en esta franquicia. Pero en efecto, si tú estás en las gradas y estás comiendo, está claro que no puedes usar cubrebocas, ¿no? Entonces, lo que vamos a solicitar, pues es, claramente se retire el cubrebocas, consuman los alimentos y después cuando terminen se lo vuelven a poner. Evidentemente, entiendo que se preste para que de repente ¿no? Se quiten el cubrebocas de más y que de repente se les olvide. Pues va a haber gente, hay oficiales COVID designados por cada equipo, pero en coordinación con un oficial COVID de la liga que va a estar en todo momento checando que todos los protocolos se van cumpliendo y si ve y detecta que de repente ya es algo deliberado, que hay mucha gente sin cubrebocas, claramente vamos a actuar y vamos a hacer pues, las medidas preventivas necesarias. Maestro, una última pregunta que seguramente tendrá una postura clara ya la Liga Mexicana de Béisbol en torno a esto. El porcentaje de aficionados que podría estar albergando cada una de las plazas de la Liga Mexicana de Béisbol, sé que sería complicado nombrar a las 18 y dar un porcentaje en particular, pero en promedio, ¿por cuántos aficionados más o menos estaríamos viendo dentro de cada una de las plazas? Y además de eso, ¿cómo se estaría abordando el tema de la venta de boletos con la directiva de cada uno de los equipos? ¿La venta de boletos físicos en la taquilla o ya se optó por seleccionar alguna plataforma exclusiva para la venta de boletos de manera digital? Sí, pues mira, la primera pregunta primero te la responderé de la siguiente forma. Todos los equipos y las plazas que correspondan van a tener literalmente el mandato del gobierno estatal. Es decir, nosotros vamos a ser totalmente responsables
con respecto a la autoridad estatal, lo que ellos nos digan, si es 25%, 30%, 50%, es lo que nosotros vamos a acatar, ¿no? Y en cada club es de esa manera. Por otro lado, si me preguntas un promedio, yo te diría que más o menos vamos a estar alrededor de entre el 25 y el 50%. Ese es un rango, yo diría, razonable, en el cual todas las plazas, salvo una únicamente, la única que ahorita no tenemos posibilidad de arrancar con público es Tijuana, es la única que yo tengo en el radar, porque ya todos me han notificado que los otros 18 clubes van a arrancar ya con, ¿no? con público. Y bueno, evidentemente, pues esa es la mecánica que vamos a estar utilizando. La segunda pregunta, ¿me la repites otra vez? Sí, la venta de boletos, ¿ya se ha platicado al interior de la directiva cómo se van a vender? Sí, muy bueno. Básicamente tenemos en la liga, eso lo controlan cada equipo, no es un control de la parte del boletaje de la liga como tal. Prácticamente hay un proveedor que tiene, si no mal recuerdo, 13 o 14 clubes y después los otros 4 clubes o 5 están con alguna otra compañía. La que tiene la gran mayoría justamente de los clubes es una compañía digital, es una compañía que evidentemente ya opta y optamos nosotros también para tener literalmente los boletos de manera electrónica, es decir, que ya va a haber muy, muy poco contacto físico del propio boleto como tal. Entonces tú llegas con tu celular, con tu código QR, etcétera, y vas a poder accesar al estadio. Eso es en la gran mayoría de los estadios. Repito, esa es una disposición que cada estadio con su respectivo proveedor toma esa decisión. Y todo el mundo estamos tratando, ¿no?, incluyendo a las otras compañías, de que sean boletos electrónicos. Ahora, si hay una persona que por alguna razón no tiene su teléfono inteligente o no tiene la impresión de su boleto para que se pueda escanear, evidentemente va a haber un módulo específico para poder recoger el boleto físico, pero yo espero que sea la menor cantidad de personas que lo requieran de esa manera, ¿no? Entonces, hay muchos esfuerzos. Repito, nos encantaría que todo estuviera perfectamente bien hecho para el arranque de esta temporada. En cuanto a lo que podemos hacer, lo va a estar, pero hay otras cosas que son imponderables y que evidentemente todavía tenemos que trabajar de manera transitoria en muchas de las acciones que tenemos que ejecutar para ir seguramente perfeccionando eso, ¿no? Maestro, le agradecemos muchísimo la amabilidad de que nos haya podido tomar esta videollamada para esta breve entrevista y le agradecería infinitamente que más adelante pudiésemos tener nuevamente comunicación para platicar acerca de los logros obtenidos durante el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Y le quiero pedir un favor muy especial. La afición campechana, estoy seguro que muere de ganas de volver al estadio Nelson Barrera Romellón a ver a los filibusteros nuevamente sonar los cañones, pero seguramente también nuestros aficionados en esta alianza estratégica que Telemar Campeche tiene con la Liga Mexicana de Béisbol quisieran escuchar de palabras del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol un saludo y obviamente gritar el play ball ya a unos días de que arranque la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, no, seguro. La verdad es que muy, muy agradecido en esta ocasión muy particular con Telemar, con todo el grupo directivo, que van a hacer posible llevar a miles de campechanos la señal de televisión, justamente los Piratas de Campeche. Por otro lado, a la afición que ha tenido pues esta sequía de más de un año justamente sin tener béisbol, que ya estamos a punto de regresar para este 20 de mayo y con ello evidentemente pues estamos muy contentos y motivados. A partir del play ball justamente del día, a partir del play ball del día 20 de mayo, pues vamos a arrancar ya con la temporada que, como sabes, es una temporada ligeramente más corta de lo normal, pero pues con mucho ímpetu, con la gran posibilidad de que regresen justamente al estadio y los esperamos de nueva cuenta pues para regresar al máximo circuito del béisbol nacional y muy contentos y muy motivados para que sea una gran temporada para los Piratas de Campeche. Muy bien, pues amigos de Telemar Campeche, Telemar Deportes, de Ladies Night, de Conrón con Telemar, gracias al maestro Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con la programación habitual de Telemar Campeche y ya lo saben, Telemar Campeche, la casa exclusiva del béisbol de los Piratas de Campeche y de la Liga Mexicana de Béisbol en exclusiva para el estado de Campeche. Ya lo saben, quédense con nosotros, continuamos.